Se llevó a cabo la elección del Comité de Estratificación en el municipio de Zipaquirá, en el sector La Esmeralda. Los elegidos fueron dos ciudadanos por la parte urbana y uno por el sector rural. Bueno, muy buenos días para todos. El Comité de Estratificación es un órgano consultivo, asesor del municipio de Zipaquirá, de la Secretaría de Planeación en temas de estratificación, y por ende le corresponde resolver los recursos de apelación sobre las inquietudes que presente la comunidad en la clasificación de su estrato. Entonces, el día de hoy tuvimos la oportunidad de elegir los tres representantes de la comunidad, dos del sector urbano, resultando elegidos Iván Montenegro y la señora Marta, bueno, Marta se me escapa el nombre, por el sector urbano, por el sector rural Diana Rocha. Entonces, estas personas ya fueron posesionadas el día de hoy y ya comienzan a ser parte de este comité en la importante tarea que se viene de la reforma a la estratificación en el municipio de Zipaquirá. ¿Cómo fue el procedimiento para elegir a estas tres personas? El procedimiento se constituyó primero la asamblea, que la ley exige un mínimo de 50 personas residentes en el municipio de Zipaquirá, y se hicieron las postulaciones directas, se postularon 5 personas y se eligieron los tres primeros, pero en elección, votación directa, por aclamación, sí. ¿Cuáles son las funciones específicas que deben cumplir estas tres personas para este comité? Las funciones, como lo dije, ser órgano asesor de la Secretaría de Planeación, resolver sobre los recursos de apelación que se presenten ante inquietudes por clasificación en el estrato, velar porque los recursos, el presupuesto que destine tanto el municipio como las empresas prestadoras de servicios públicos se destinen para los fines de estratificación, velar por darse su propio reglamento, proponer ajustes, estudiar la metodología o los estudios que tenga el municipio para la nueva estratificación. Fundamentalmente esas son las funciones de este comité. Pues la participación, pues el señor personero hizo la convocatoria para que invitáramos a las comunidades. Yo, pues, la vez pasada había participado como candidato, por 3 votos no salí electo, porque pues la verdad mi intención es ver las injusticias que se hacen a veces en este municipio, las leyes y toda esa vaina. Y como mi tema es trabajar lo social, ayudar a la gente, que no se haga injusticia con los derechos que le pertenecen a las comunidades. Entonces, seguí insistiendo, me fui preparando y ahí estoy estudiando y preparándome para lo que se nos avecina el próximo año. ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene como ya persona que forma parte del Comité de Estratificación? Bueno, primero, tenemos conocimiento, que con el mismo personal se hablaba, con el jefe de planeación que les explicó aquí a la comunidad que participaron de la elección, es lo que se nos espera el otro año, que es la estratificación, que ya no es por sectores, digamos por barrios, por veredas, el próximo año se va a hacer por predio, cada casa se va a hacer la estratificación, ya no es, entonces, no es en conjunto un sector, sino es por, entonces nosotros hacer la veeduría, que se haga correctamente con la gente, que no se les vaya a atropellar de que porque el vecino me cayó mal, le vamos a subir a la certificación, sino que sea lo justo y mirar que no, ya no sea por usuario, y que le van al sector le van a subir la certificación.